Acercando a ellos, sí, atentos, atentos, lo están metiendo, Lo cogotearon al pata, la flaca está que lo buscan. El de rojo está que corre como para. Así cayeron los rabiosos de Megaplaza, avezados y peligrosos delincuentes que por las noches sembraban el terror a las afueras de un reconocido centro comercial en Independencia. Sí, 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 él. El personal Grupo Terna, centro. Acaba de intervenir a unos sujetos los cuales están asaltando. Minutos antes y a punta de pistola, una pareja que circulaba por la zona se convertía en su última víctima. Se están acercando a ellos, sí, atentos, atentos, lo están metiendo. Lo cogotearon al pata, la flaca está que lo buscan. El pata está en el piso, están que lo buscan a la flaca. Como era de esperarse, tras su captura, intentaron negarlo todo. ¿Qué me ha asustado? ¿Qué me ha asustado? ¿Qué ha pillado balazo? No tengo nada. Rebusque, pero no tengo nada. Sin embargo, el Grupo Terna Centro de la Policía ya los tenía milimétricamente vigilados. Aquí los vemos acechando entre las sombras. Está subiendo el de pantalón rojo y el de short. El de pantalón rojo está que le hace señal al que se ha quedado abajo, que está con Jim. En este otro registro, el trío criminal descansando quizás de una agotadora noche delictiva. Los agraviados también reconocieron a sus asaltantes. Mira, le están caminando acá con mi flaca. ¿Ya? Y el hombre me amenaza con un arma. Me tiro al piso y me robó todos los 200 soles. Con toda la evidencia en su contra, no les quedó más opción que aceptar su delito. ¿Qué hicieron? ¿Has robado? Sí, hemos robado. ¿Qué has robado? Un celular. ¿Un celular? ¿A quién? A la señorita. ¿A esa pareja, no? Sí. ¿Aceptas el robo tú? Sí, ¿qué robo? No tengo teléfono, nada. ¿No tienes teléfono, nada? No, nada, me he encontrado. José Luis Castillo Yangua, alias Distemper, Jesús Trejo Mirabal, tío Caracha, y Hanse Fabio Malma Corimaya, alias El Loco Sarna, finalmente cayeron. Son tres sujetos que integran esta banda, los rabiosos de Megaplaza, en los cuales cada uno tiene un rol. Por ejemplo, El Loco Sarna es el sujeto que se esconde debajo del puente. A la voz del tío Caracha, que es el cabecilla, y el cual a través de señas le hace cuál va a ser la próxima víctima, él salta felinamente de un lugar escondido y los intercepta a los agraviados. Ellos han aprovechado por Distemper, quien hace su predicción y los cogotea, así también como el tío Caracha. Dos celulares y dos armas de fuego fueron encontradas en su poder. Todos ya han sido puestos a disposición de la DIPINCRI de Independencia.